ha colocado la pelota Messi, otra vez el golpe de cabeza Romero, otra vez el golpe de cabeza Otamendi. Esta es Radio Oriental, la radio del Mundial, todos los días, todos los partidos, 7 minutos, es más Argentina, mira sobre los costados Messi, alientan igual, más los hinchas de Arabia Saudita que los argentinos, varias banderas argentinas colgadas, arroja la pelota Messi, vino para la pared, rebota, cuando lo están llamando al juez, hay algún chequeo, hay algún chequeo por posible penal. Hay algún chequeo por posible penal a tiempo real. Nos costó bastante observar la jugada. Aparentemente, en esos forcejeos tan típicos, tan clásicos, lejanos a la pelota, de pronto fue abrazado el número 5 Paredes. El árbitro está mirando el monitor. Andá a saber qué le dice el holandés. Nunca lo vamos a saber porque está todo maquillado. Porque naturalmente no hay transparencia y se está cobrando penal. Y se está cobrando penal. Penal a favor de Argentina. De esta jugada hay 28 en cada centro. De esta jugada hay 35, 40 en cada centro. Penal a favor de Argentina. Abrazado Paredes con una exigencia, con una rigurosidad insoportable. Se está cobrando este penal para Argentina, que era bastante más que la selección de Arabia Saudita. Adelante, seguro, Carlos Baraquia. Seguro, como ya a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Bueno, en la revisión que muestra la pantalla gigante, allí en una de las cabeceras donde dice revisión posible penal, la duda que nos quedaba acá del puesto de trabajo es si la pelota estaba en juego. Seguramente fue por centímetros de que había movido y que venía del centro y en la observación vio el agarrón. Esas jugadas solo se sancionan a través del videoarbitraje. Bueno, tiro penal que va a tomar Messi, era más Argentina. Messi ya estuvo cerca. Realmente han ultrajado la esencia del fútbol. Un penal que de pronto lo tomaron en los 5, sí, algo lo abrazaron. Ni la pelota estaba en juego. La pelota estaba a 10 metros de los muchachos que forcejearon en esa circunstancia. Bueno, tiro penal que va a tomar Messi. Puede anotar Argentina su primer gol del Campeonato del Mundo. Ahí va Messi de izquierda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino! Con solvencia. ¿Por qué no? Con parsimonia también. Cacheteo de izquierda Messi. Se tiró all away. Ligeramente a la izquierda. Y la pelota, como decía Heber Pinto, que relató los primeros 4 Campeonatos del Mundo por Radio Oriental. Como con bostezos. Dando bostezos en cámara lenta. Entró ligeramente volcada al palo de derecho, offside, lo llamaron, repetimos, desde el VAR al árbitro del partido, no por offside sino por el chequeo del penal. Fue el árbitro, entendió que el número 5 Paredes había sido abrazado. De esas jugadas que se ven comúnmente en cada córner, tremenda rigurosidad, tremenda severidad, una VAR de escritorio, no de césped, un VAR de escritorio, no de baldío, no de potrero, un VAR de escritorio que llama al juez. El juez decide, seguramente presionado por el VAR, y dio el penal, anotado magníficamente por Messi. Ya había comenzado a golpear por impotencia Arabia Saudita, pasó a ganar la selección argentina. Un gol que puede ser tranquilizador para el conjunto de Lionel Scaloni, que proponía frente a Arabia, que cortaba con faltas. Argentina tenía la pelota, dominaba el terreno, le faltaba claridad de definición, lo encuentra ese gol que le da calma, que le da serenidad, que lo puede soltar en el resto del partido. Confieso, desde acá imposible determinar si estaba en juego o no la pelota en la incidencia donde se viene el agarrón sobre Paredes. Gana Argentina. Código penal de Lionel Messi. Habitat, hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental, en la radio, máximo relatando, es la radio del mundial. Hoy practica el equipo uruguayo. Estarán los móviles de Eduardo Rivas, Carlos Baraquián y Juan Carlos Cuartín Coruja. Repetimos, a tener nuestros 3 compañeros del Movimiento Uruguay. Nosotros vamos con Marcelo Álvarez para México, Polonia. Atropella Arabia. ¡Gol! ¡Gol de Arabia Saudita! Entró
entró tirando de forma cruzada, violenta, al Shamri. ¡Qué tiro bárbaro! ¡Opa! ¿Cómo están festejando? ¡Una marea! Está festejando el gol de Arabia Saudita de Paul. Le pide al Lyman que intervenga. Entró el futbolista Al Shamri. Tiró cruzado. El número 11. La pelota precisa, potente, inexorable. A la base, el vertical izquierdo. Se tiraba desesperado el portero Martínez. La perdió Argentina en la mitad de la cancha. Un ataque rápido y el atacante allá de Arabia tiró cruzado. Un golazo. Empató Arabia Saudita. Están 1-1 quedando por el camino el zaguero Romero. Un gol que viene del vestuario. Estaba dicho en Oriental en el primer tiempo que estos partidos habitualmente tienen cosas raras, extrañas. El gol anulado, una Argentina que no marcaba la diferencia clara en el trámite y en el resultado del partido. Una desatención inconcebible del fondo y el medio campo al biceleste. Y Arabia sorprende, gran definición, empata Arabia. Atención Argentina, atención América, Arabia está dando la nota. Habita, pasemos la vida más fácil. Celeste Oriental, en la radio. Partidos por favor de Argentina y Arabia Saudita en instante. Ha tomado Abdul Hamid, escapó, corrió, metió, va picante, tira por abajo, rebota, insiste, casi segundo gol del equipo Arabia Saudita, la sacó Romero. La saca Romero en forma brillante cuando Alavid tiraba cruzado, otro tiro, ¡gol! Al-Nassri estaba en un pozo en todos los aspectos. El equipo argentino sacó un taponazo enorme, genial. Al-Nassri pasó a ganar a Arabia Saudita, que perdía por un tanto a cero. Hay un desconsuelo tremendo en el banco argentino. Se viene todo el mundo arriba, se agita la bandera, miles de árabes festejando con celulares en mano, con tremolar de bandera, un golazo. Y mirá que voló el portero Martínez. Ahora gana Arabia Saudita por 2-1. Desde Italia 90, esta parte con aquella victoria sorpresiva, inesperada, de Camerún contra el equipo de Maradona, cuando los pronósticos indicaban que Argentina iba a golear. Desde ahí a esta parte, nunca, jamás se puede subestimar el partido debut, por los nervios, por la ansiedad, sobre todo por la obligación. Frágil como un cristal, Argentina, de mitad de cancha hacia atrás, irresolutivo en ofensiva. Arabia saca ventaja, sorprende, un verdadero golazo. Se sacude la estantería, gana Arabia, pero lo más saliente, que pierde Argentina. Habitab, hacemos la vida más fácil. La Celeste Oriental, en la radio.